Vamos de una vez con las noticias que están. Bueno, no vamos a revisar las noticias en la red, sino que vamos a ver una noticia que ya aquí habíamos presentado en alguna oportunidad, porque data de finales de octubre del mes pasado, que por cierto ya se nos está yendo este año 2012, qué rápido. 12 meses exitosísimos, sobre todo de ratificación de la Revolución Bolivariana. Este escrito es de Luigino Bracci, ya nosotros hemos hablado de esto. Y muchachos, súbanlo un momentico, vamos a colocarlo otra vez. No, vamos a colocarlo al inicio para que pueda ver la gente el título. Lo pueden conseguir en su blogspot, que ya vamos a dar la dirección electrónica. Bueno, es lubrio@blogspot.com y lo consiguen en Ciudad Caracas y lo consiguen también en aporrea.org.be. Se intitula Las computadoras de CanTV vendrán sin Windows a partir de 2013, es decir, nuestras Canaimas van a tener el sistema de software libre o el Linux Canaima. Y bueno, este trabajo es bastante amplio, yo lo he recomendado varias veces, dice tendrán software libre Canaima GNU Linux de fábrica, que por cierto hay un curso para adiestrarse en esta materia del 6 al 12 de noviembre, ya lo habíamos dicho, ahora damos los datos nuevamente. Entonces tenemos para hablar de esto, de la importancia del software libre, ayer lo dijimos, vieron qué rápido estamos cumpliendo. Vamos a conversar con el compañero José Sosa, él es presidente del Centro Nacional de Tecnología e Información, @CNTI, vamos a colocar el punto de contacto en pantalla en breve. Y bueno, miren, acá dice en este trabajo que el software libre más que un sistema operativo es la liberación y soberanía tecnológica de nuestros pueblos. Y es también una oportunidad para avanzar hacia la construcción del socialismo bolivariano, este que se está construyendo en pleno siglo XXI. Pero eso suena como muy abstracto y lo que queremos es que José Sosa nos aterrice estas frases que yo acabo de leer. José, bienvenido a Redvolución. Ah, tenemos primero, ok, está bien, bueno, no se preocupen. Hacemos el contacto con José mientras se restablece. Vamos a escuchar un trabajito especial, una cápsula informativa que preparó nuestro compañero de labores, Jesús Palencia. Lo vemos y luego contactamos a José. La revolución bolivariana impulsa modelos de tecnología alternativa para satisfacer las necesidades del pueblo. Canaima GNU Linux, mejor conocido como software libre, es uno de los proyectos bandera. El software libre es un sistema operativo que garantiza a usuarias y usuarios utilizar, estudiar, modificar y redistribuir libremente programas de computación. Entre los proyectos impulsados por Canaima GNU Linux se encuentran las popularmente conocidas canaimitas, las cuales permiten que 2 millones de niños venezolanos complementen su aprendizaje a través de las tecnologías. Para impulsar el software libre, el Centro Nacional de Tecnologías de Información realizará entre el 12 y 16 de noviembre cursos de formación para jóvenes y hoy en Redvolución sortearemos 2 cupos. Ah, escucharon bien el final y en Redvolución sortearemos 2 cupos. Ahora sí, vamos a contactar a José Sosa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Ya te tenemos acá, José, ya te estamos viendo. Bueno, yo decía que lo que queremos básicamente es que nos ayudes a aterrizar esos conceptos que leemos a veces desde distintos portales y podrían parecernos algo abstracto, sobre todo quienes no manejan en profundidad o en detalle la materia, ¿no? Porque el software libre es una herramienta liberadora en lo que respecta a la tecnología y de qué forma ayuda a construir el nuevo socialismo de este siglo. Hola, José. Hola, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, el software libre y la razón por la que desde el gobierno bolivariano lo estamos impulsando es porque es por las características de esa libertad que promueve. Básicamente, todo software libre da al usuario la libertad que le da la tecnología sobre su uso, es decir, puede ser utilizado para cualquier fin, podemos conocer cómo está hecho, podemos modificarlo y además podemos redistribuir las mejoras que hagamos y compartirlas con los demás. Una de las razones por las que promovemos este tipo de licenciamiento en el uso del software es porque es para tratar de garantizar o apuntar hacia el uso más racional de los recursos tecnológicos, porque cualquier desarrollo que hagamos podemos compartirlo con todo el resto de las instituciones públicas o con todo el resto de la gente que necesita utilizar esa tecnología y no tenemos que gastar por ella ni pagarle licenciamiento ni permiso de uso a nadie por esa tecnología. Esa es una de las razones que de cierta manera garantiza o facilita lo que es la soberanía tecnológica. Básicamente,
cuando utilizamos software libre, podemos aprender cómo está hecho, podemos enseñar a los demás cómo se utiliza y cómo poder modificarlo, cómo poder hacerlo. Podemos conocer cuál es la tecnología que está detrás de la realización de este software y además podemos enseñarle a los demás eso. De manera que el entregar a los niños computadoras con sistemas operativos libres, lo que le estamos dando es una suerte de caja de herramientas con las cuales ellos pueden construir cualquier tecnología en el futuro que deseen. O sea, ¿cómo se hace el mantenimiento del software libre? Eso es lo primero que quiero que nos digas. Tú dices que es totalmente gratuito, no es costoso y además no dependemos de esas grandes transnacionales o de empresas privadas, ¿no? Y lo segundo es que, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, según Gaceta Oficial, número 38.095, hay un decreto, el número 3.390, que establece que la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente software libre desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Esa migración ha sido progresiva, entiendo. Ayer leíamos una noticia, por cierto, referida a esto, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre lo está haciendo. ¿Podríamos hablar de un porcentaje de instituciones de la Administración Pública que ya han migrado al software libre? Y acuérdate lo del mantenimiento. Bueno, casi todas las instituciones públicas han migrado en algún porcentaje. La mayoría, cerca del 90%, han migrado servicios a nivel de servidores, servicios de redes como correo electrónico, servicios de autenticación, nombres de dominio. Ese tipo de servicios están casi en su totalidad migrados dentro de la Administración Pública Nacional a software libre. A nivel de escritorios, es decir, los sistemas operativos que se utilizan en las computadoras de escritorio, sí hay un porcentaje un poco menor. Estamos hablando de cercano al 50% de los computadores de escritorio dentro de las instituciones públicas están migradas a software libre. Dentro de ese 50% están incluidas Canaima, como la distribución más ampliamente difundida a nivel nacional en las instituciones públicas, y otras instituciones como Ubuntu, Debian, etcétera, etcétera. Lo importante acá es entender que esto es un proceso. El decreto 3390 plantea la obligatoriedad del uso prioritario del software libre, lo que significa que, bueno, en algunos casos hay aplicaciones o utilidades que no están cubiertas por la funcionalidad de ningún software libre y en esos casos se permite el uso de software privativo o propietario. Básicamente con esto lo que se busca en Venezuela y casi en todas las administraciones públicas a nivel mundial es la reducción de los costos por el pago de mantenimiento o de licenciamiento por el uso del software. Sin duda eso significa o se traduce en un negocio redondo, ¿no?, para las empresas transnacionales. Bueno, José, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Vamos a hacer estos contactos más periódicos para que podamos también educar a nuestro público sobre el uso del software libre, cuál es su importancia. Acá en este material que a mí me facilitaron los compañeros de Red FC Canaima, @RedFCCanaima, son los que convocan a este curso que les decía, que les refería al principio y también les comentábamos ayer, del 12 al 16 de noviembre. Fíjense, nos dice: el software es un conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Lo importante aquí es que entendamos que hay software privativo o llamado propietario de código cerrado, que es ese que es vulnerable ante virus informáticos, el que nos explicaba José, que hay que pagar grandes sumas para hacerle mantenimiento, que además depende, ¿no?, sus licencias no solo tienen un alto costo, sino que dependen de esas grandes transnacionales que, insisto, tienen un negocio redondo con eso. Y está el software libre, que garantiza a los usuarios y usuarias acceso al código fuente del programa y autoriza ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo, incluso redistribuirlo, tanto el programa original como sus modificaciones. Este curso, para que ustedes aprendan de esto y otros detalles, se realiza del 12 al 16 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 de la tarde, totalmente gratuito, y solo necesitas tener o facilitar tu nombre y apellido, cédula, correo electrónico, cuenta Twitter y el lugar donde habitas.